La Mancha. No recuerdo que me hubiese ocurrido antes. Lo cierto es que, por primera vez, la primera imagen latente de un viaje no se centraba en un paisaje, sino en un concepto: La Mancha. La Mancha era la clave que justificaba todo lo recorrido y lo aprendido, lo que daba sentido a la historia que me acompañó por pueblos y montes, ríos y lagunas. De manera que, si La Mancha existió realmente, todo tenía sentido. La primera vez que oí hablar de esa mancha fue en las tierras fronterizas del noroeste de Castilla y León, en Puebla de Sanabria. Su mención hizo quebrar algo dentro de mí, sembrando la duda sobre lo aprendido desde la niñez. Según me contaron, aquella mancha recorrió en los siglos XV y XVI los paisajes que rodean al gran lago de Sanabria. Y cobijada por los bosques de castaños de esta tierra protectora, se fundió con las gentes de una aldea llamada Cervantes. Y pasaron 400 años. Y en Cervantes quedó para siempre el recuerdo de aquella mancha cuyo espíritu impregnaba las paredes de una hacienda conocida desde entonces como la Casa del Escritor. No soy capaz de darle más acomodo ni sentido a mis recuerdos que el de seguirles un poco a la carrera, como el niño que, tirado de la mano de su madre, tratase de alcanzarla con su torpe trotecillo. Y a rastras de mi memoria aparecen las calles de Cervantes, y en Cervantes la voz de una mujer llamada Pura, describiéndome la historia del mismísimo Don Quijote como si de un vecino más del pueblo se tratase. En la última salida que hizo Don Quijote, que ya vino para casa, se encontró en un prado a la entrada de Cervantes, que se supone que es la ruta que viene del naciente para acá, que era cuando fue a Barcelona, y se encontró a la entrada del pueblo con el cura del pueblo, con el bachiller, con el estudiante que había hecho sus estudios en Salamanca, en un prado. Y en una era que se lavaba, allí se lavaban las mujeres en la era que ahora ya no hay agua ahí. Y en la era encontró el que mandó la condesa, suponemos, la condesa del valle de Vidriales de Benavente, mandó a su criado a traerle un presente a la mujer de don de Sancho Panza. Y allí se encontró en las eras lavando a su hija. Y fue tan contenta con el paje a casa de su madre, que estaba bailando. Y fueron a la cuadra, cogieron unos huevos, se les hicieron unos torreznos de tocino con huevos fritos. Como buena sanabresa, Pura pasaba la mayor parte del día en su huerta, cuidando de sus árboles frutales, sus legumbres, sus hierbas medicinales y sus recuerdos, que daban para mucho. Desde los tiempos de su padre, emigrante retornado de Estados Unidos, que tuvo hasta 7 hijos. Y Pura era la pequeña, la de los mimos, como ella decía, y también la que se quedó en casa. Aquí hice de todo. Teníamos vacas, teníamos ovejas, cebábamos cerdos, después
Ya me compré una furgoneta que nos costó 20.000 pesetas, más vieja que yo que sé, una Citroën de aquellas, un dos caballos. Y me dediqué a vender pescado, fruta, pollos, todo lo que se me venía a las manos. Y así pasé 20 años. Es de Santa Colomba. Aldonza. Ya lo sabe todo, madre. Pura, además, era con toda seguridad la única mujer del mundo que podía presumir de haber sido la madre y la mujer de Don Miguel de Cervantes. En obras de teatro escritas e interpretadas por ella misma y por los vecinos del pueblo. Seguía mis pasos, me rondaba, y al poco tiempo nos casamos y naciste tú, Sanabrés, pero Miguel de Cervantes Saavedra. Este pueblo hecho tierra, un pecado que nunca cometiste. ¿Cómo hice? Pues nada, que escribí un texto y gustó y busqué actores, preparé el escenario, ensayábamos, pero nosotros solos. No necesitábamos a nadie. Pero la gente con ilusión, ¿eh? Tenía ilusión, aunque era gente mayor, tenía ilusión. Y lo que siento es que ya no se encuentra, ya la gente joven no se quiere pringar. Y los mayores ya somos muy mayores. Pero representamos cuatro obras de teatro, ¿eh? Que las tengo grabadas en vídeo. Me contaba Pura que, no hacía mucho, una mujer de 90 y pico de años aún le dijo que la familia de Don Miguel de Cervantes llegó por Peñanegra, la linde entre León y Zamora. Llegaron a Cervantes, les gustó y se quedaron. Por si aún no está claro, os diré que era creencia popular que Don Miguel de Cervantes nació en el pueblo sanabrés del que tomó su nombre, Cervantes, en donde habría vivido su juventud. ¿Y quién sino un sanabrés nacido entre Facio, conocedor de esta historia desde los 14 años, había de dedicar prácticamente toda su vida a desentrañar el misterio? Se llamaba Leandro Rodríguez, graduado en Teología y Derecho Canónico, catedrático emérito de la Universidad de Ginebra, una veintena de obras publicadas sobre Cervantes, una edición comentada del Quijote y un concepto de la Mancha sorprendente y revelador. La Mancha de Don Quijote es Don Quijote de la Mancha. Es un nombre propio, decíamos. Entonces, la Mancha es el calificativo o el nombre que le da el barbero, Nicolás el Barbero, que dice Don el León Manchado. Y él después habla mucho de mancha y mancha. Entonces la mancha sería que nunca se había bautizado. Esa es la mancha de él. Por ejemplo, se dice que la Virgen es sin mancha. Según Sancho Panza, es sin mancilla. Es decir, sin pecado original. El judío no acepta el pecado original, tal como lo presenta los cristianos, porque eso es general en el cristianismo. Entonces, la mancha sería, pues, eso, el que no ha recibido las aguas bautismales. Y él no había recibido los bautismales. Es decir, creo que nunca se encontrará una partida de bautismo de Miguel de Cervantes Saavedra. Con Leandro Rodríguez tuve el honor de conocer la patria chica de ese Miguel de Cervantes, judío y sanabrés. Dicho así, la casa del escritor es un poco ambiguo o es absolutamente objetivo. Es decir, ¿Cervantes es la casa de Cervantes, de Miguel de Cervantes? ¿No lo es? ¿Qué es? O sea, es opinión en este pueblo de que, y desde tiempo inmemorial,
A esta casa le llaman la casa del escritor. No podemos afirmar como verdad, esta es la casa de Cervantes. Pero sí, después que sabemos que sale desde este pueblo, existen coincidencias para opinar con cierta seriedad que esta es la casa de Cervantes. Entonces, una prueba, por ejemplo, es la puerta. La puerta puede ser de finales del siglo XV, las señales, con todo lo demás. Claro, ahora está muy baja porque han hecho el camino, la carretera con cemento, pero antes se veía muy bien cómo estaba. Después, la manera de construir esta parte, esta también es original de la época, que tiene muchas coincidencias, por ejemplo, esta parte tiene muchas coincidencias con el castillo de Braganza o de Berganza. Tras los muros que escondían de la calle el interior de la casa del escritor, no faltaba el palomar, que aparecía también en el Quijote. Don Leandro era un hombre de derecho y como tal me hablaba, respaldando cada afirmación con un hecho, un año o una cita, y sobre todo con los paisajes, las costumbres, la toponimia, el léxico, la geografía y la historia sanabresas que encajaban con los textos de Cervantes. Lugares como el Prado Concejil o esa finca llamada Aldonza, en Santa Colomba, ya señalizada, para guía de estudiosos y caminantes. La torre, el bosque, Sierra Negra, Montesinos. Y después tenemos una particularidad muy importante que dice que desde aquí, a 200 metros de aquí, por la noche sale Don Quijote y Sancho. Ajá. Y salen y van caminando los dos y se encuentran con la sombra de la iglesia del pueblo. Y es cuando Don Quijote dice a Sancho, dice, Sancho amigo, con la iglesia hemos dado. Y Sancho le repite, tenga cuidado, amo, que no demos con nuestra sepultura en estos cementerios. Recorrí con él aquellos 200 metros hasta darnos, como Don Quijote y Sancho Panza, con el cementerio de Santa Colomba, la blanca paloma tobosina de Aldonza, de donde veníamos. Este monumento tiene dos significaciones importantes y dos símbolos. Uno es el símbolo judío y otro es el símbolo cristiano, la cruz y el candelabro. Y este es el monumento de los Saavedra, San Román, Rodríguez, pero sobre todo Saavedra. Y muchos de los que están ahí enterrados, al menos conozco tres, se han llamado Miguel. Uh-huh. Pero vamos, lo fundamental es que son Saavedra. Son Saavedra. Por ahí viene la cita de Sancho, no vaya a ser que vayamos a toparnos con nuestra propia sepultura. Pues sí, la sepultura de los que están aquí y otras muchas sepulturas que también son Saavedra. Uh-huh. Y algunos Saavedra, Saavedra. Ajá. Mientras mi mirada era atrapada una y otra vez por el apellido Saavedra, mi mente dibujaba la fórmula que desataba el nudo en mis entendederas. Año 1492. Los reyes católicos decretan la expulsión de los judíos. Muchos huyen a la provincia de Trasosmontes, en Portugal, por el puerto de Sanabria. Otros tantos se quedarán en las aldeas de la frontera. De tal forma que Miguel, escritor manchado por la sangre judía de su madre, habría tomado el apellido de su padre, unido al sobrenombre de su pueblo natal, Miguel de Cervantes Saavedra. Consecuentemente, el Miguel de Caravantes, bautizado en Alcalá de Henares en 1547, sería distinto de este otro Miguel de Cervantes Saavedra, nacido en Sanabria 2 años más tarde, y cuyos recuerdos de juventud
le habrían inspirado para crear al manchado Don Quijote su alter ego. Tras el encuentro con Leandro, tan intenso como un máster, busqué un poco de sosiego para la mente, subiendo a las sierras sanabresas. Intento inútil, pues cómo no pensar en el cruce del Vizcaíno, junto al pantano de Porto, o en que las lagunas de Ruidera pertenecerían a las órdenes de San Juan, Santiago y Alcántara, y Cervantes decía que eran 7 del rey y 2 de la bendita orden de San Juan, como estas de Sanabria. Y he de confesar que me sentía ya como Don Quijote, con aquellos requiebros de la razón, de la sinrazón, que a la mi razón se hace, de Feliciano da Silva. Tanto que traté de buscar refugio en el silencio de la propia tierra, fuera quien fuese el escritor que la honrase con su pluma, o mejor, con su olvido. Así fue como mis huesos fueron a dar con los restos de la presa de la Vega de Tera. A pesar de los años transcurridos, la visión de aquella especie de mordida gigantesca en su muro te golpeaba por dentro, como una roca, trasladándote a momentos que marcaron a los habitantes de Sanabria. Dicen que el lago de Sanabria fue formado por una lengua de un glaciar que arrastraba un bloque de hielo de 20 kilómetros de longitud por 500 metros de espesor. En la orilla occidental pueden verse las ruinas de Ribadelago, un pueblo en el que aún hoy es posible reconocer la mirada de Miguel de Unamuno, que impresionado tras visitarlo en 1930, lo describe como una aldea que agoniza, y cabe decir que está muriendo, formada por pobrísimos tugurios, casuchas de armazón de madera, recubierto de adobes y barro. Viendo aquellas ruinas y las cruces en las fincas destruidas, me pregunté, de haber vivido, ¿qué hubiera escrito Don Miguel de Unamuno tras conocer la tragedia que asoló arriba del lago, apenas 30 años después de su visita? Esta es la bella comarca zamorana que ha sido escenario de la tragedia que llevó el luto y la desolación al pueblo de arriba del lago. De 12 de la noche a 1 de la madrugada del viernes 9 de enero, la presa de Vega de Tera no pudo resistir la presión del agua acumulada por las lluvias y se produjo en ella una rotura, quedando inundado el pueblo de Riva del Lago y destruido en más de su mitad. En Vigo de Sanabria conocí a José Chimeno. José entretenía su jubilación arreglando algún puntero que otro en la fragua que heredó de su padre. Lo importante es que José fue uno de los supervivientes de Ribadelago. Una voz le gritó en la oscuridad a dónde tenía que ir. Y aunque fue en 1959, José nunca olvidará aquella voz que salvó su vida. Sí, fue un milagro. Había un boquete que fue donde llevó la iglesia que me metía allí de agua y entonces me dio una voz uno y me dijo, ¡escapa para la torre! Una torre que hay en el medio del pueblo donde se juntaban para hacer los concejos y para eso, y todo donde tocaban las campanas. Y que nunca supa quién, y hace unos 3 años que me dijo, pues si fui yo, que subía con el niño escapando de abajo, escapando para la torre, y te di voces, hombre, ¿no te acuerdas que fui yo? Bueno, claro, por cierto, el padre del secretario. Las casas se desplomaron sobre sus moradores, muchos de los cuales se hallaban durmiendo, y quedaron sepultados entre los escombros de las viviendas o bajo los montones de rocas, mientras otros eran arrastrados hacia el lago. El número de víctimas entre muertos y desaparecidos se eleva a 144. La avalancha fue tal que el nivel de las aguas del lago se elevó a más de 3 metros de altura. De los 144 vecinos que perdieron la vida, 116 nunca aparecieron. En un mes o más, nada más dormía de día, de noche. Bueno, aquello fue un... Oh, Dios mío, que... Y aquella gentica que quedamos en aquel ribanco llorando, entre ellas una muchacha,
que aún parece que la tengo en los oídos. La pobrecica que fue a espadar para allí, para un vecino, pero tuvo la suerte de que quedó allí, en aquel ribanco, y cuando fue ni padres, ni hermanos, ni nada, ni casa, aquella chica, oh, Dios mío. Bueno, esas son escenas que en fin... Don Miguel de Unamuno llamó al lago de Sanabria, por entonces conocido como el lago de San Martín de Castañeda, espejo de soledades. En él se inspiró para escribir su obra San Manuel Bueno Mártir, en cuyo prólogo recuerda la leyenda de una ciudad, Valverde de Lucerna, que yace en el fondo de las aguas del lago. Hoy sabemos que Valverde de Lucerna ya no está sola. Situado frente al tímpano de la puerta del monasterio de Santa María de San Martín de Castañeda, en el que se representa a San Martín regalando la mitad de su capa a aquel necesitado de Amiens, pensé en la memoria de esta tierra, en la solidaridad con el caído, en la frontera con Portugal y en la hermandad demostrada por los pueblos vecinos en los momentos más duros de su historia. Aunque en 1492 marcharon todos, aquí se quedaron muchos. ¿Por qué? Porque en Puebla de Sanabria podían salir los judíos desde Puebla de Sanabria, al puerto de Puebla de Sanabria, sin pagar ningún tributo hacia Braganza. Y constantemente hemos estado Braganza y Sanabria. Cuando alguien te persigue allí, viene para aquí. Cuando alguien persigue aquí, va para allí. Y siempre encuentra familia, gente que le acoge y con gran cariño. Tras atravesar los montes del Parque Nacional de Montesinos, se llega a Braganza, una ciudad acogedora en la que encontraron refugio aquellos españoles que tuvieron la desgracia de situarse al otro lado de los totalitarismos. Ya fuera los sefarditas en tiempos de los reyes católicos, ya los republicanos en la guerra civil. Dentro de los muros del castillo se encuentra el Domus Municipalis, un pequeño edificio del siglo XII construido para ser utilizado en exclusiva por el pueblo. En su interior pensé en aquellos refugiados de todos los pueblos y todas las creencias que murieron y mueren, esperando ese futuro en el que la diferencia sea valorada como un bien cultural y no como un estigma. Desandando el camino en dirección a Sanabria, es posible llegar a uno de los espacios más fehacientes de esa vieja convivencia entre ambos pueblos. Un punto del que José Saramago, en su obra Viaje a Portugal, decía que era para el viajero como un lugar de peregrinación. Dos pueblos pegados calle a calle, divididos por una raya invisible para el viajero que separaba a Portugal de España, o a España de Portugal. Tanto da. Sus nombres, Río de Honor y Río Honor de Castilla. Caminando por sus calles, yo también me preguntaba, como José Saramago, ¿dónde está la frontera? ¿Cómo se llama este país aquí? ¿Es aún Portugal? ¿Ya es España? ¿O solo Río Honor y solo eso? Pero había otra pregunta más compleja aún de responder. Una pregunta que yo creo que a todos nos han hecho de pequeños. La misma que les hice a cuatro mujeres del pueblo. ¿Y tú de quién eres? Mi marido era de Braganza. Y mi padre era de cerca de Braganza. Y mi madre también era portuguesa. Mis abuelos no. El padre de mi madre era español. Y después yo me casé para Portugal. Somos cinco hermanas, tres casemos para allí. Y una en Galicia. Y otra tiene dos niños, pero es madre soltera. Y la vida ahora pues le corre muy bien. Y de las cinco todas están fuera, no siendo yo que quedé aquí con mi madre.
Por lo que pude comprobar, por la respuesta de Rosario, aquella sencilla «¿Y tú de quién eres?» era la pregunta del millón de dólares. Y cada una de las respuestas sumaba a la anterior un matiz diferente que la complementaba, dibujando entre todas la historia del pueblo. Abelia. Mi padre era portugués, mi madre catalana. Y después... ¿Naciste tú? Nací yo. Y me fue a tener a Zamora. En rica prenda nació. Mire que sean malas. Y ya ve, ahora tengo... Vivo aquí en España y tengo una hija en Portugal y otra en España. ¿Qué es la de la tienda? La de la tienda es mía. Y tengo otra en Portugal. En Braganza. En Braganza. Sí. Y más nada. Cayetana. Pues yo, nacida y criada en Portugal, a los 22 años me casé y vine para España. Y yo los decía. Y ahora aquí estoy en España porque se está mejor que en Portugal. Pero yo voy, tengo fincas en Portugal, tengo fincas en España. Y las vamos a cuidar. Ahora ya nos las cuidamos porque ya queda todo baldío. Pues mire usted, yo nací en Barcelona. ¿Y en dónde estoy? María. Mi padre era carabinero. Y vinimos para aquí en el 35. Yo tenía 10 añicos. Y aquí me enamoré de un hombre que no la igual, perdonen que le diga eso. Y aquí estoy, hija mía, esperando a que me lleve aquel. Los pueblos eran como dos cuerpos con un alma sola, decían. Y después me hablaron de sus hijos. Esta no, tuvo nada. Dos en Portugal, mi prima, sí. Tres, no sé, fueron dos y tres. Dos. Después los tuvo que arreglar los papeles para ponerlos en el juzgado de España. Sí. Qué cosa, cada verdad. Cosa, ¿cómo se arreglaban las mujeritas cada cosa antes? En su sitio. En casa, no, sí. No, llamábamos a una yo mujerita a mí la, vieja. La primera que tuve, la chicharara, me la saco. Y yo la chicharara también, llamábamos a una mujerita por que entendían algo. La mejor fue mi madre. El día 29 de septiembre hice yo 71 años. Me parió a las 11 de la noche. Porque se lo y sin dicho tener nosotros. Braga ni casi ni que vestir. Qué cosa, a las uvas y un que era pariente todavía del marido de aquí, le llevó la mitad de una hogaza y un trozo de jamón. Para que comiera. Ay, y mire qué lista me crié. Con hambre, pero lista. Siguiendo la frontera portuguesa hasta toparse con la linde con Galicia, vigilado por modernos gigantes, se encuentra el Valle de Ermisende. Sus caminos conocieron las fatigas del extraperlo en la dura posguerra, en la época de la fame. Así se conseguía el aceite, el azúcar o el pan, racionados en España, aprovechando la ceguera comprensiva de los guardiñas portugueses. Tras cruzar un estrecho puente romano de piedra sobre el río Tuela, se llega a San Ciprián de Ermisende. San Ciprián de Ermisende es un lugar que conserva el sabor de aquellos tiempos en que el hombre vivía en armonía con su entorno. Es también un espacio de encuentro de culturas, por ser un punto fronterizo entre dos países y tres lenguas: el gallego, el portugués y el castellano. Por sus calles no es difícil oírles decir con humor: ya no sabemos ni lo que hablamos, pero sí saben quiénes son. En San Ciprián de Ermisende tenía su casa Horacio Rodríguez, un personaje interesante para mí, por representar la tradicional figura del cuentacuentos o contacontos. El contacontos era el contador de historias que animaba las noches de los fríos inviernos, alrededor de la lumbre de las cocinas, en unas reuniones llamadas fiadeiros. Y tal como cabía esperar de un contacontos, su propia casa estaba llena de historias que se adivinaban a través de los múltiples objetos que Horacio conservaba por todas partes. A mis ojos, cada uno de aquellos cachivaches era como el signo de una antigua forma de escritura, una especie de jeroglíficos que mostraban, a quien supiese descifrarlos, diferentes aspectos de la vida cotidiana en el viejo mundo. No era mi caso, pues aquel era el código de una lengua ya olvidada en el lugar de donde yo venía.
No se podía ir. Yo cuando andaba enamorando a la mujer. ¡Oh, ir a casa de la mujer! Al atardecer, Horacio, Leandro y yo formamos el fiadeiro. Lo primero que aprendí es su relación con el lino, pues antes de llevarlo al telar había que mazarlo, espadarlo, asedarlo con el sedeiro e hilarlo en la rueca. Trabajos que se compartían entre vecinos, que decían: esta noche vamos a cardar a casa de fulano. Y así de casa en casa. También era un pretexto para chicos y chicas, pero no aquella noche. Había, a lo mejor en esta casa había tres o cuatro chicas. Y venían de otras amigas, otras cuatro o seis, se juntaban ocho o diez chicas. Pues venían diez o doce chicos, depende. Entonces se formaba el fiadeiro. Los chicos hablaban de sus cosas o contaban cuentos. Ellas estaban haciendo su labor, porque la mujer aquí siempre estuvo pegada al trabajo. Siempre. De balde, como decíamos nosotros, de balde no estaba nunca. Ellas siempre estaban ocupadas. Los vagos éramos nosotros, los mozos o los hombres. Terminábamos la faena del día y adiós. Hasta el otro día, pues eso. Pero Horacio me guardaba una sorpresa. En el interior de un viejo pajar tenía su pequeño tesoro, más de un centenar de máquinas de coser, además de un sinfín de objetos de verdadero museo etnológico. Porque Horacio se dedicó a arreglar máquinas de coser. Decía que las piezas se las mandaban de Barcelona y que con un soplete, tres en uno y Coca-Cola para el óxido, les sacaba las tripas. Así restauró algunas joyas, como una máquina norteamericana de 1807, de las primeras, una alemana de 1814, otra americana de 1815, una Mauser de 1840, o aquellas preciosas máquinas de la época de la reina Isabel con incrustaciones de nácar. Me hace mucha ilusión ganarle la batalla a una máquina que lleva a lo mejor 50 o 60 o 80 años parada. Y me hace mucha ilusión que me traigan una máquina a arreglar. No le cobro nada a nadie. Si me quieren dar algo, o le pongo unas piezas. Las piezas, si tengo que reponerlas, sí se las cobro. Tanto que sea una goma de canillero, o que sea una lanzadera, o una caja de bobina, o algo así. Esas sí se las cobro, porque yo tengo que pagarlas. Pero luego el trabajo. Digo, si me quieren dar algo, me lo den. Y si no, me dan más que lo que le iba a pedir yo. Es verdad, la gente es así. A lo mejor le pides 20 euros y le parece mucho. Sin embargo, le dices, pues mire, yo no le cobro nada. Deme usted, si me quiere dar algo, deme usted. Y te dan 30 o 40 euros. Es así la vida. Aquella noche pude comprobar también el peso de los años que llevaba Leandro luchando por el reconocimiento del Cervantes Sanabrés, el nivel de calado en el pueblo. Pues el mismo Horacio, ajeno a las investigaciones de Leandro, nos habló de la mancha del Quijote para sorpresa de ambos. Siempre escucho que Cervantes, que es de Sanabria, del pueblo de Cervantes. Además, ¿por qué escribió Cervantes el Quijote de la Mancha? Quiere decir, Quijote de la Mancha, que no es pura sangre, porque Cervantes llevaba sangre judía. Tenía rasgos judíos o sangre judía. Entonces, por eso le puso a la obra Quijote de la Mancha. La Mancha, que quiere decir no pura sangre. ¿Es así o no es así? ¿No leíste nunca acerca de esto algo? Sí, lo he escrito yo. ¿Ah, lo escribiste tú? Sí. ¿Encima? Sí. Tal como sentí otras veces con mis cuadernos de paso, aquella noche me dejó la sensación de haber vivido un momento del pasado. Rescatado de la malignidad del tiempo, ese devorador y consumidor de todas las cosas, como escribía Cervantes. Finalmente, Horacio nos arrastró más atrás, a su niñez.
a momentos que vivieron estas sierras cuando, en fiadeiros como este, se escuchaban los aullidos del lobo que tanta repelusa les daba a los niños. La gente que habla mal de los lobos es porque no los conoce. Son necesarios. Sanabria, sin los lobos creo que no sea nada. Ahora no los sentimos en los pueblos. Era bonito estar de fiadeiro, dice, entraba uno. Si están aluando los lobos, como decíamos nosotros. Están aluando los lobos ahí en la ladeira. Coño, corriendo todos a las eras a escucharlos. Estábamos un rato escuchando a aquellos que estaban en la ladeira, pero ya le contestaban otros de arriba, del ladeiro, de otra montaña que hay más arriba, le contestaban aquellos. Llegarían a juntarse seguramente, sí, sí. Porque era un reclamo, los aullidos sí. Era un reclamo. Pero no sabemos si sería clamando alimentos, porque ellos se ponían las manos delante, las ponían en una piedra y levantaban la cabeza, miraban arriba. ¿Qué significaba eso? A ver si de arriba le podía venir algo. Yo qué sé. Esto en gallego todo. Pero lo y me pregunté cómo era posible que aquella vieja costumbre de contar historias alrededor del fuego se hubiese perdido. Pero claro, ¿quién charlaba ya? La siguiente parada de mi viaje se encontraba en el norte, tras la Sierra Segundera, en un valle regado por las aguas del río Vivey. Un pueblecito pegado a Galicia llamado Porto, en tiempos importante centro ganadero. Caminando por sus típicas calles de alta montaña leonesa, me llamó la atención el horno, o forno de pan, característico de estas tierras, sobresaliendo en lo alto de las casas. La cita era con Amador, uno de los pocos artesanos de Rabeles que quedaban en Sanabria. Aún recuerdo con cariño cuando, recién llegado a su casa, Amador y una vecina llamada Flora me recibieron recordando las canciones que aprendieron de críos en un momento inolvidable para mí en aquel viaje extrañamente cervantino. Miña, mai miña. Pero sabía máis dos rabeltas, non me acordo. Van tantos años, van 50 años que non lo toco, los canto. Pero sabía máis que eran de Extremadura. Donde viene Sana? Hombre, donde viene Sana, xa cantamos todas. El de Extremadura, qual é? Era... A sete lobo non sabes? No, por debaixo... Debaixo da ponte, non? Eso, debaixo da ponte, pero non me acordo. Por debaixo... Espera, que a ver se me sai a mí. E antes saía a mí, pero xa non me sai. Sí. Cantaba meu pai con rabel. E eu prendí ellas. Debaixo da ponte... O riero de Malverde pasa por baixo da ponte. E as raparigas bonitas, non sei que, non me acordo. Non me acordo, eses cantaba ser o que saía de Extremadura. Pero meu pai era xa maestro puro. El outro soltaba o rabel e cogía a gaita gallega, bo, madre mía. Yo de la gaita sei moitos cantares, moitos. Xa nos cantaba mi padre, bo. Pero su padre es que... Mi padre entonces era el músico que había aquí en este pueblo, un músico de antiguo. Sí. Y no cantaba más que cantares antiguas. Y se cogía la gaita y le enseñábamos cánticos, como coplas, y él las tocaba con la gaita. ¡Buah! Era una maravilla. Se llenaba la gente. ¿En fiestas? Y... No, todos los días. Como vivíamos en la misma casa por las noches, cuando era de invierno, pues desde que cenábamos toda la noche. Claro, se llenaba la gente. Lo que había, no había radio, no había... No había nada, más que allí iban los mozos allí a cantar. A contar cuentos, el rabel, la gaita gallega. Eso, posaba la gaita, cogía al rabel. Y... Sin duda hablaban de los fiadeiros que, como en San Ciprián de Ermisende, también se hacían en Porto.
Ya en la cocina, mientras Catalina, la mujer de Amador, preparaba un riquísimo café, me contó que no quedaba casi ganado. Había 8 o 9 vecinos con vacas y los otros, los jubilados, se entretenían en la huerta con los repollos, las remolachas, las acelgas, las lechugas. No era como antes, que las mujeres iban a hilar y a ganchillar o a hacer camisas de lino en aquellos tiempos en los que, como decía Amador, la abundancia era pequeña. ¿Y a esta vecina con la que has cantado antes? ¿La conoces de hace mucho tiempo? La que cantó... Flora. Claro, nos criamos juntos allí. Ya después, ya cada uno se cambia como puede. Además nos criamos abajo, sí, cerca uno del otro. Pero vamos, que habrá mucha gente como vosotros, pues que no habrá emigrado. Igual como habrá habido emigrantes, o pocos. Casi, en todas las casas ya casi todos fueron emigrando, porque aquí hay poca vida, o hubo siempre poca vida, ¿no? No hubo jornales, hubo ganado con trabajo, pero calamidades, mucha nieve, mucho frío. Se juntaban las mujeres por la noche y hablaban y cada una hacía su trabajo, unos hacían calcetines, otros, bueno, pues cada uno lo que sabía. Y los hombres jugaban las cartas y muy bien, ahora ya no hay nada de eso. Cada uno en su casa y... Aparte de que vivíamos mal, pues... Había algo de recursos con los pastores y se iba la gente a Andalucía. Mi padre iba a Andalucía, buscaba una cuadrilla de gente y echaban 2 o 3 meses y traían el aceite y traían algo para el gasto. Y entonces los pastores y tal, y este pueblo se fue defendiendo. Fue donde menos almigrantes hubo. Eso no lo habéis vivido vosotros, habéis estado siempre juntos. Ah, nosotros sí, no. Siempre juntos. Desde que nos casamos... Sí. Iba 2 o 3 meses, o 4 o 5, o en fin, una temporadilla. Después teníamos vacas, ella se quedaba mirando las vacas y después yo también tenía aquí trabajo, los tejados, y yo me apaño bien para poner la losa, la pizarra, a garnel, que es más difícil que la otra se marca y se pone donde pide. Y tenía trabajo siempre, pero con esas cosas me quedé aquí, porque tenía trabajo. Me contó Horacio de San Ciprián que hubo una emigración a la Argentina de familias enteras que llevaban una deuda. Cuando ganaban para pagarle deuda y el paisaje, se volvían. Pero eso era a principios del siglo XX. Después, muchos sanabreses emigraron a Madrid como empresarios del taxi. Y otros, como Flora, Catalina y Amador, se quedaron guardando los pueblos. Y con ellos, la memoria de su pasado. Tras salir de Porto, pensé en que gracias a sanabreses como ellos, muchas costumbres se mantenían en los pueblos, lo que habría permitido sustentar también en las tradiciones la teoría del Cervantes sanabrés. Así ocurría en Quintana e Illanes y la procesión de la Virgen Dolorosa, que habría inspirado el capítulo en el que Don Quijote confunde a esta Virgen con una dama cautiva. Don Quijote, tras obligarles a detenerse a los portadores de la imagen, de los que afirma que quizá por no ser buenos encubren sus rostros, les exige con estas palabras: «Luego al punto dejéis libre a esa hermosa señora, cuyas lágrimas y triste semblante dan claras muestras que la lleváis contra su voluntad». Y tras recibir un enorme garrotazo y ser dado por muerto, Sancho le dirá: «Volvamos a mi aldea». Ya en Cervantes, mientras Pura hilaba en la Rueca, hablamos del lino, una labor sanabresa tradicional prácticamente olvidada.
Y eso que antaño fue un negocio del que vivieron muchos pueblos, con cientos de batanes y telares. Y también dio trabajo a los arrieros de toda la comarca, llevándolo a Galicia y a Toledo. Según cuentan las gentes de aquí, hubo hasta 100 y pico telares aquí en este pueblo. Ya de que me casé, todavía seguía la gente tejiendo. Y vamos, que lo añoro, porque se ha perdido, la gente lo dejó de hacerlo, dejó de sembrar el lino y nada más. Y aquí me tienes a mí con la rueca, que no se me ha olvidado. Para saber más sobre el lino, me acerqué hasta Codesal, en la Carballeda, porque allí vivía un hombre que había heredado de padres y abuelos el antiguo oficio de los arrieros. Se llamaba Argimiro Crespo y era una especie de libro de historia viviente. En aquel tiempo se llevaba a Galicia, porque en Galicia o no le llegaba o no lo podían cultivar bien, o es que había muy buenas hilanderas. Y entonces, una vez elaborado el lino, ya espadado y todo, en canadillas se vendía, como se dice, una hemina de grano o un quintal tal, se hacía una canadilla de lino, que eran 3 libras. Y la libra son 460 gramos. Entonces se vendía en canadillas. A tanto valía la canadilla, a tanto. Y se vendía ya espadado y eso para Galicia. Y los arrieros lo llamaban. Y allí había muy buenas hilanderas en Galicia y ya lo transformaban en hilo. En el pequeño museo etnológico de Codesal era en donde Argimiro desplegaba su enorme sabiduría popular. Aprendida desde los 12 años, en los tiempos en que recorría el mundo a lomos de una burra, como cuentan sus hijos que le hicieron una página web, vendiendo comestibles, aceite y lucilina primero, tejidos y novedades después. Pero también dedicándose a las inyecciones, las curas y los arreglos de vértebras, tobillos y otras articulaciones. Genial. Ya por la edad que tengo, pues usé algunas herramientas que hay aquí que muchos hoy ya no se utilizan y conozco historias, porque como fui arriero y ambulante, pues conocí los pueblos por ahí, sé muchas historias de casi todos los instrumentos y piezas que hay por aquí, sé cosas, cómo se realizaban. Estas son unas jarras del pueblo, del ayuntamiento. Como entonces no había cristalerías en las casas, pues las se pedían prestadas para las bodas, para hacer las bodas, eso. Y tenía las basas de plata, 2, aquí solo tengo una, pero esta hay otra compañera, y si había hombres y mujeres, las mujeres se separaban, y unos iban a escanciar, a dar el vino a las mujeres, y otras a los hombres. Las mujeres normalmente nada más bebían un poco, y lo demás llevaban un jarrito guardado debajo del mantón y lo echaban para llevarlo para casa, porque decían, dame la borracha, que puta yo la haré. Entonces bebían muy poquito para no emborracharse. Y luego venían los brindis. Oh, licor de los licores criado entre verdes matas, que a los hombres más valientes los haces andar en gatas. Tú me avivas, tú me matas, tú me llenas de placeres. Vale más un beso en ti que 50 en las mujeres. Bebían vino. Cada objeto era una historia, un poema, un chascarrillo, de forma que Argimiro transformaba la visita del sencillo museo en todo un espectáculo. El barril, esto se hace en junquera de tera. Estos barriles tienen el cuello muy estrecho, como ven aquí, pero el buen bebedor no lo llevaba a la boca, no le pegaba en los labios, destapaba y lo ponía en esta posición. Y el buen bebedor tenía que estar diciendo algo mientras bebía, así: Gregorio, 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 Gregorio. Y esto, clac, 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 hacía, entonces, pues resultaba muy bien. Y el que no sabía se ahogaba y, ¡ajá! Pues es que no era buen bebedor. Pues tengo escritos 3 libros. El primero fue este que tengo todavía ahora, Memorias y Leyendas, y voy con la 4ª edición. Y luego escribí Cartas a Minerva, que es muy interesante también porque es unas cartas que le escribo, un libro de cartas que escribo a una sobrina que se llama Minerva. Pero bueno, le di el título así para hacerlo más atractivo, más llevador. Y en cada carta que le escribo es una costumbre. O sea, se lee muy fácil porque el día que quieres dejarlo de leer, lo lees porque vas leyendo cartas. Mira, Minerva, esto hoy te voy a decir cómo se realizaban las bodas, tal, tal. Le voy diciendo esa carta. Y luego el último se llama El Sauce Llorón. La mitad es poesía mía y la otra mitad son romances populares de los que se cantaban por aquí. Por cantar el sape, el ilé, me llevaron a la cárcel, cantanía al sapelilé,
que no falta quien te saque. Decía Don Quijote que un verdadero caballero andante, después de tanto visto, podía hacer un sermón o plática en mitad de un campo real como si fuera graduado por la Universidad de París, de donde se infiere que nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza. La última estación de mi viaje fue un pueblecito semiabandonado, perdido en el valle del río Negro. Se llamaba Dornillas y era la pequeña patria de la última gran familia de arrieros dedicada al transporte del lino. La familia de los Renillas. Los Renillas simbolizaban el pasado de un pueblo que siguió la suerte del lino. Ahora parecía increíble que Dornillas conociera tiempos de tanta prosperidad, cuando sus vecinos plantaban, recolectaban y elaboraban los preciosos paños de lino que luego los Renillas bajaban a Toledo. Recuerdo que me perdí caminando por aquellas soledades de Dornillas, cuya extraña belleza y abandono me causaron una honda impresión. Mientras el aire parecía arrastrar los versos de Argimiro Crespo, clamando por las calles: no te vayas de Sanabria, no te vayas campesino, que las escuelas se cierran porque ya no quedan niños, y día a día los pueblos están quedando vacíos. ¿Quién pelará las cerezas? ¿Quién podará los negrillos? ¿Quién cuidará de las fresas? ¿Y quién regará los lirios que en las orillas del huerto plantaron los abuelitos? Como plantaron también los castaños y los pinos en otras fincas de lejos, no buenas a otro cultivo. ¿Quién trabajará las tierras? ¿Quién? ¿Quién sino tú, campesino? Puedes fijarte en las huertas de aquellos que ya se han ido, cubiertas por las malezas, por zarzas y por espinos. Sigue en el campo tranquilo, campesino de Sanabria, sigue, sigue tras la yunta, y al compás del carro un himno canta para que tus hijos se lo enseñen a tus nietos. Sigue cuidando las vacas y llévalas a tus prados donde los pájaros cantan, donde anidan las alondras que alegran por la mañana al gañán madrugador que va a empezar la jornada, que va a regar con sudor esta tierra que es tan sana y se encuentra alrededor por sierras amuralladas que se cambian de color cual de vestido las damas. ¿Por qué marchas, campesino? ¿Por qué te vas de Sanabria? ¿No quieres estar conmigo? Campesino, no te vayas, no te vayas, no te vayas. En mi memoria de aquel viaje, más que las soledades de los pueblos, quedó la admiración por la genialidad que la tierra de Sanabria era capaz de producir. Gentes con la memoria y la sensibilidad de Argimiro, de Codesal, la pureza de Flora Catalina y Amador y sus rabeles en Porto, la elocuencia de Horacio en el Fiadeiro de San Ciprián, la constancia de Leandro tras la Mancha, o la fuerza de aquella mujer increíble de Cervantes, tan auténtica como su propio nombre, pura. Para ser escritor tienes que ser feliz y tener paz, si no, no puedes escribir. Lo importante es ser feliz. Si eres feliz, a mí se me amontonan las ideas cuando escribo. Si estoy tranquila, si estoy feliz, yo creo que es la base fundamental. Yo creo que a todos los escritores le pasa igual. Y en la escritura, sale el yo de dentro, tal como eres. Escribes como eres. Como Cervantes. Como Cervantes.
¿Cómo escribía ese escritor José Cela? Que era un burrancón. Pues escribía como era. Y era un gran escritor. Pero escribía como era. A mí me gusta mucho leer. Lo que pasa es que como no estudié, que solo iba con las ovejas y con las vacas, pues no sé nada más. Lo que la vida me ha enseñado y nada más. Y la experiencia de mis 71 años. En el prólogo de San Miguel Bueno Mártir, don Miguel de Unamuno escribía: si un hombre fuera tan avisado que pudiese ocultar que estaba loco, podría volver loco al mundo entero. Así estaba haciendo don Quijote con su Mancha y conmigo, pues pensaba en que, de no ser cierta la teoría del Cervantes Sanabrés, ¿cómo hubiese actuado el escritor sin su Mancha? Quizás no hubiese tenido el impulso de crear a don Quijote y nos lo hubiésemos perdido. Finalmente, trastornado por la duda, convine en que, si la cordura y yo hacía tiempo que dormíamos en camas separadas y había de volverme loco del todo como don Quijote, ¿por qué no en Sanabria? Así que cerré mi cuaderno de paso y me perdí en La Mancha.